Okay, la clase. Good morning, everybody. Good morning. I hope that you are very well. Se encuentren bien. With you and your family. Junto a su familia. Waiting that this pandemia finish. Que termine esta pandemia de una vez. Este coronavirus finish. End. Que termine. Pero parece que las personas no quieren que termine, ¿no? ¡Noriega! ¡Te vi en mi TikTok! ¡Habrás visto todo! ¿Sabe que tiene mi TikTok? Tiene un filtro que cuando ingresan a alguien que conoce a alguien, o sea, menores de edad, se bloquea automáticamente. Sucedió con un alumno de sexto. Me dice, a mí me bloqueó. No, yo no bloqueo. Solo automáticamente, clic, se bloquea. Les cuento por qué me puse en esto del TikTok. Yo soy muy espontánea. Ya me da pena que no me hayan conocido así en directo, así, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes, cuando yo estaba en quinto grado, en cuarto grado, yo era muy tímida. Era muy callada, muy avergonzada, ¿no? Me daba vergüenza varias cosas, salir a actuar, no me gustaba. ¿Ah? Introvertida también, ¿no? Muy introvertida, me cerraba en mi mundo. Pero sí, era muy habladora, era muy conversadora. Me gustaba hablar de todo, así como Anthony, que participa, habla como un lorito, está ahí, habla. Igualita, en el salón, pero cuando me decían para actuar, yo no quería. No, 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 yo no, no quiero, no, para nada. Entonces, cuando entré a secundaria, conocí a un grupo de jóvenes de la catequesis de la iglesia y empecé a soltarme, ¿no? Hablar en público, a actuar, a bailar, a cantar. Entonces fui perdiendo ese temor, ese miedo de enfrentarme al público, ¿no? Entonces ya me fui soltando, ya empecé a participar en la catequesis. Y de ahí ya pues en la universidad más todavía uno tiene que ser más espontánea, porque en la universidad tú cuando expones tus trabajos, no expones con 20 chicos ni con 15 chicos. Hay veces hay de otros salones que quieren ver tu exposición para que ellos vean y se puedan guiar, ¿no? Y ya no tenías que exponer pues frente a 15, sino frente a 30, 40, 50, un aula llenecita, repleta de compañeros. Y hay veces hasta vienen maestros también a observarte. Entonces uno tiene que perder esa vergüenza. Y así fui perdiendo todo y ya pues me volví muy suelta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué entré a esto? Yo le decía a unas amigas, estaban en este, chicas, qué barbaridad, ¿cómo van a estar ustedes a su edad? Pues no, a su edad. No, pero mira, entra, observa. Entonces, a mi hermana le dio el COVID. Estaba muy grave, ha estado hospitalizada. Entonces, estaba muy depresiva. Como la habían entubado, estaba muy mal. Ya se sentía ya que ya ella es soltera. Entonces, yo no sabía cómo animarla, tampoco podía ir a visitarla, porque como sabrán ustedes, yo soy una persona vulnerable, ¿no? No puedo enfermarme, porque si no, ahí nomás ya. No podía visitarla y tampoco nadie puede visitar cuando están internados. Entonces yo decía, ¿de qué manera puedo animarla? Entonces buscando en YouTube algunos videos para pasarle a mi hermana para que ella se pueda entretener mirando, veo a unos viejitos. A unos viejitos y que los están entrevistando, ¿no? El viejito está en, bueno, están en su casa y lo entrevistan a este viejito. Tendría pues
sus 80 años, 75 años, y le preguntan: Señor, disculpe el atrevimiento, pero ¿a usted no le da vergüenza estar haciendo el ridículo, mírenlo, el ridículo en las redes sociales a su edad, ¿no? Y el viejito le responde y le dice: a mí no me interesa lo que piensen los demás. A mí lo que me interesa es que mi esposa se sienta bien y se alegre cada mañana mirándome haciendo el ridículo que tú dices que hago. Pero ella se siente bien, se alegra, se divierte conmigo. Y la veo que se está recuperando. Entonces, yo al escucharle al viejito, hay una terapia que se llama la risoterapia. No sé si habrán escuchado. Entonces, la viejita pues se iba mejorando, iba evolucionando. Entonces yo dije, ¿por qué no hago esto para mi hermana? A ver, me voy a meter. Entré, fui observando, mirando todo. E ingresé y me metí al mundo. Pero no por querer que se haga público, ¿no? Pero tenía que hacerse público por mi hermana, porque si lo hacía privado, mi hermana no lo podía ver. Entonces ingresé, pero automáticamente bloquea, pues, ¿no? Y sin querer queriendo, imagínense que tengo como, miren, sin pensar, tengo 500 seguidores. Imagínense. Yo que solamente lo hacía para mi hermana, ¿no? Para que me siga mi hermana, una nomás. Y no sé cómo miro, porque siempre hago uno que otro con mi hija. ¿En qué tiene para divertirnos? ¿Dayana? ¿Qué tiene mis 500 seguidores? No le escucho bien a Dayana. ¿Mis, me escucha? Sí, pero no te entiendo bien lo que me dices. ¿En qué tiene usted 500 seguidores? ¿En qué tengo seguidores? Estamos hablando del TikTok, Dayana. Del TikTok. ¿Tu mamá también hace, Camila? No, mayormente lo grabamos a mis primos. Ellos sí. Y son unas cosas que la bebita de un año y se sabe todas las canciones. Sí, ¿no? Que nos divierten un poquito, que nos relajan. Y bueno, hay algunas cosas buenas como algunas cosas malas, y a eso quiero entrar, a esto, ¿no? Ustedes ya están grandes. De repente alguno de ustedes tiene e ingresa y está observando. Ustedes tienen que saber qué ver y qué no ver. ¿Sí? Entonces, yo pensé que esto del TikTok solamente hay cosas pues para que te alegren, ¿no? Para que veas cosas positivas. Pero estaba indagando, viendo, y también hay cosas negativas. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado para visualizar estos pequeños videos de 15 a 30 segundos. Y si me están escuchando algunos papitos, también visualizar, ver qué es lo que están viendo sus hijos. Porque no al 100% es hacer reír a los chicos, ¿no? Sino que también hay algunas cosas que salen y que no deberían de ver, ¿no? Yo no estoy en contra de ¿cómo les podría explicar? De la homosexualidad o de la sexualidad de algunas personas. Pero ustedes tienen que saber qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, ¿sí? Si les llama la atención, pues mirarlo y punto y listo, ¿no? Tratar de no ver esas cosas, ¿no? Pasarlo, si ven algo, bueno, pasarlo y punto.
que no les tome mucha importancia. ¿Ok? Sí, yo veo el pequeño loba. Sí, hay algunas cosas que a mí no me gustaron. Estaba observando y dije, wow, no. ¿No? Hasta hablan lisuras también. Hay algunos que hablan lisuras y por ahí tampoco yo voy, pues no me gusta. Yo me gusta porque hacen cosas graciosas, unos bailes, ¿no? Por ejemplo, mi hija tiene su TikTok y ella baila, ¿no? Nos llama la atención, hacer reír a las personas. Porque hay varias clases, ¿no? Para reír, para baile, para... Pero hay veces se filtran, ¿no? Se filtran cositas que no me gustan. Así como en el Facebook, ¿no? Así como en el Facebook. Ustedes pueden seguir a sus youtubers, no sé, a sus... ¿Cómo se les dice? Youtubers. ¿A cuál? En YouTube, a los que hacen videos en YouTube, se le llama youtubers. No, los youtubers sí, pero hay otro. Cuando ustedes siguen mucho a otra persona... ¿Seguidores? No, seguidores no, tiene otro nombre. Pero bueno. Please, los likes, los pulgarcitos arriba. ¿TikToker? No. Ah, ¿TikToker? No, tiene otro nombre. ¿Comentarios? Tampoco. ¿Comentarios? No. Pero bueno, cuando ustedes tienen a un, no sé si conocerán la palabra, a sus crush, ¿han escuchado? Ya, por ahí sí han escuchado, ya veo. Tiene otro nombre. Entonces, cuando tienen a una persona que siguen, hay algunos otros jóvenes que hacen muchos comentarios, ¿no? Y entre esos comentarios ponen cositas que no son para su edad de ustedes. Entonces, ustedes tienen que ver a quiénes seguir y a quiénes no. ¿Sí? Entonces, sí, pero los que comentan no son los que hacen videos, son otras personas que comentan mal. Claro, claro. A eso quiero ir. Si ustedes van a seguir, sigan al artista. No estén leyendo los comentarios que escriben X personas. Ni yo nunca en mi vida he leído ni un comentario en YouTuber. Sí, nunca me he leído. ¿Por qué les digo esto? Porque el año pasado yo he tenido mis alumnos que ellos les gustaba seguir a alguien, ¿no? Y comentar y hacer contacto con los que comentaban, ¿no? Y estas personas pues te llevan a cosas malas. Y he tenido alumnos que se han ido por ese camino. Entonces, si las mamitas me escuchan, por favor, siempre visualizar y estar viendo qué es lo que sus hijos están mirando en el internet. Porque no todo es positivo. Buenos días, Miss. Good morning, Oret. No todo es positivo, ¿no? Siempre hay cosas negativas y tenemos que estar al tanto. Hay veces sin querer estamos mirando algo educativo y se aparece algo por ahí. Y nos inquieta como ustedes que son niños, ¿no? Quieren ver, quieren saber qué cosa hay, qué mirar. Quieren inquietarse por ese lado y no. Por más que quieran mirar, no. Ustedes sigan ahí haciendo lo que tienen que hacer. Cosas positivas. Ya va a haber su momento. Va a haber el momento en la cual ustedes puedan mirar, pero ya con el conocimiento adecuado de qué, a qué se refiere o de qué significa. ¿Sí? Pero ahorita su edad todavía no están ustedes para estar... haciendo o mirando. Dime, Anthony, dime. Miss, a veces a mí siempre miro yo en YouTube, pero a veces antes a veces miraba, me dejaban ver y un día sin querer me ganó la curiosidad y vi algo aterrador y desde entonces aprendí la lección. Sí, pues, o sea, hay cosas y cosas también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo tiene su edad, cada cosa tiene su edad. Ahorita ustedes están en su niñez, tienen que disfrutar su niñez porque cuando ustedes se saltean, ¿sí? Ya quieren ser señoritas, ya quieren ser jovencitos, entonces perdemos esa etapa tan bonita de ser niños y nos adelantamos a ser jóvenes, ¿no? Es igual de algunos jóvenes que se adelantan a ser padres, a ser adultos. Y pierden esa juventud, esas vivencias.
¿sí? Son cosas diferentes, no nos podemos saltar las etapas, tenemos que vivirlas. Cada etapa es muy bonita, hay que disfrutarla. Ustedes tienen que disfrutar su etapa de niños. Disfruten con sus padres, su niñez. Ríanse, jueguen como niños, diviértanse, porque la etapa de la niñez solo es corta. De ahí viene la juventud, que también es corta. Tenemos que disfrutarla, vivirla, gozarla. Porque si nos saltamos de una etapa a otra, olvídense. Es triste. Conozco muchos casos de chicas que se han salteado de niñas, de jovencitas, a ser madres de familia y no han disfrutado su juventud. Y la juventud es tan hermosa para disfrutarla. Entonces ustedes tienen que vivir sus etapas, vivan sus etapas. No le hagan caso a aquella compañera o aquel primo, aquel prima que les diga, ¡ay, parecen bebés! No les hagan caso. Ya, pues, soy bebé y me río con tu cara, me río con tus dientes, me río con tu boca. Yo quiero ser niña, yo soy niña todavía. Ustedes son niños, recuerden que están todavía para su cambio de púber. ¿Sí? Entonces tienen que disfrutar su niñez, porque ya van a pasar a la pubertad, van a pasar a la adolescencia. Miren todos los cambios que van a tener. Van a tener cambios también en su cuerpo, cambios en su mente. Entonces disfruten lo poquito que les queda de niños. Aunque nunca terminamos de ser niños, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me siento a veces niña. A veces quiero jugar, me pongo a corretear con mi mascota, me pongo a peinar a mi muñeca. Sí, a veces nunca perdemos esa niñez. ¿Sí? Entonces ustedes que son niños, disfruten su niñez. Si quieren abrazar a su mamá, abracen a su mamá, bésenla. Quieren abrazar a papá, abrácenlo, es de niños, qué bonito, hermoso. Bueno, eso hay que hacerlo siempre, hasta de adultos. Yo, por ejemplo, a mi mamá, que, bueno, no la veo ya como 2 meses, cuando la veo, la abrazo, la beso, a mi papá también. No hay que tener vergüenza. ¿Sí? Entonces, disfruten su niñez. ¿Cómo quisiera tener su edad? Yo cuando tenía su edad era muy traviesa. Bueno, dentro del salón, ¿no? Porque también era tímida. Les cuento que me subí hasta en las carpetas para hacer, chicos, ya se fue la Miss. ¿Quieren cantar? Vamos a cantar. Y nos poníamos a cantar todos, ella haciendo bulla. Y era un poquito escandalosa. Claro que no era malcriada, ¿no? Pero era traviesa. Entonces, cuando venía la Miss, todos tranquilitos. Cuando entramos a primero de secundaria, les cuento una travesura que hice. Ay, y nunca me voy a olvidar. Y algunas de sus mamitas que han estudiado en el Malta van a recordar a la profesora Nelly Alarcón. A ver, pregunten a las mamitas si han conocido a la profesora Nelly Alarcón, si han estudiado en el Colegio Malta, en el Orden Soberana Malta. Mi mamá dijo que la vio también en el mismo colegio. Ah, ya ve. Entonces, esta profesora Nelly Alarcón era muy estricta. Muy estricta. Y nosotras éramos muy traviesas. Estábamos en primero de secundaria, recuerdo. Estábamos en el cambio de sexto de primaria a primero de secundaria, ¿no? Seguíamos niñas y estábamos recién entrando a la adolescencia y todo. Nos pusimos a jugar con la mota. Antes, las pizarras eran pues verdes y con tiza, ¿sí? Con tiza, de colores. Y usábamos una mota, tipo una almohadita chiquita. Y borrábamos la pizarra, pues, con esa mota, ¿no? La borrábamos todo. ¿Y qué pasó? Que tenía una amiga que viene y le tira la mota a otra compañera que era muy callada. Hay veces las vivas del salón se aprovechan de las tranquilitas del salón, ¿no? Les quitan el lapicero, les jalan el cabello, se burlan, ¿no? Y a mí esas cosas no me gustaban. A mí nunca me ha gustado que el otro se burle del compañero, nunca. Entonces vino, cogió la mota y le tiró en la falda, antes usábamos nuestras faldas plomas, y le manchó toda la falda. Y todos se rieron,
Entonces a mí me dio tanto coraje que yo cogí la mota y se la tiré a la compañera, a la que le tiró a la otra. Entonces ella cogió la mota y lo tiró. Y la otra tenía la otra mota. En conclusión, todas terminamos enmotadas. Todas. Llenas de tiza en la cara, en la falda, en la blusa. Mientras estábamos en esa travesura, entra la profesora Nelly Alarcón. Primera vez que entraba al salón, primera vez que nos conoce y nos encuentra en pleno acto de juego con la mota. Y todas nos quedamos congeladas. Porque la profesora entró con un carácter, madre santa. Imagínense, nos mandó a escribir a las que estaban enmotadas como yo, mil veces, y enumerados, enumerados del 1 al 1000, debo comportarme bien en el salón de clases. Mil veces. Y a las que no habían hecho nada, las que estaban tranquilitas, mirando, la profesora les dijo, ustedes por no actuar, 500 veces. Para la siguiente clase que era de lunes a lunes. 1000 veces, chicos. Pobre nuestras manitos. Que nos y pobre que no lo cumpliéramos, ¿ah? Porque era 500 veces más. Y yo hasta el año que vivía, pues que estaba soltera, lo tenía mis hojas y yo los miraba y siempre me acordaba de la profesora y hasta ahora me acuerdo de esa profesora. Era mi profesora de Historia Universal, recuerdo. Muy estricta, pues. Antes los profesores eran muy estrictos. Ahora imagínense que les mandemos a hacer a ustedes por un mal comportamiento o alguien que se porte mal. 1000 veces debo comportarse bien en el salón de clase. Van y nos denuncian al UGEL. ¿No? Antes los castigos de los maestros eran así, pues un poquito toscos. Cuando no sabíamos la tabla, nos daban con el palo de policía escolar y nos golpeaban aquí en los deditos, en las yemas de los dedos. O nos hacían arrodillar sobre las chapitas al revés, las chapitas esas de Coca-Cola, las clavaban en una tabla al revés, las chapitas. Y ahí los arrodillaban cuando no sabían la tabla de multiplicar. Y yo conversando con la Miss Edith, le digo, a ver, hay que darle ese castigo a los chicos porque no saben la tabla. Dime el nombre de los que no saben la tabla para que aprendan la tabla y se arrodillen sobre la chapita. Miss, ¿a ti alguna vez te han castigado, sí? A mí no. Miss, a mi papá sí la han hecho. Ah, ya veo. Cuando era niñito no sabía la tabla de multiplicar, pero de ahí... sin decirle mi broma, realmente pasó. Mi papá se peleó con el profesor. Sí, eran los castigos de antes, pues, ¿no? Hasta había un profesor. No, Miss, en serio, mi papá se peleó con el profesor y se fue a la dirección. De inglés mi papá no sabía, pero de matemática en la tabla se sabía, pero el profesor no le creía, así que le pegaba. Sí, pues antes así eran los castigos. Había un profesor que tenía un chicote, es más. Un chicote que le decía Gillo. Al chicote de tres puntas, que hasta ahora de repente algunos habrá probado, ¿no? Miss. Dime, Selene. Miss, a mi mamá también hacían eso con un palo delgadito, le tiraban en la mano y le decían chilcano, algo así. Me dijo. Sí. Estamos en esas épocas. A veces era así. ¿Conocen el chicote de tres puntas, Vázquez? ¿Tú lo conoces? No. ¿No conoces el chico? Yo lo tenía ya. Yo lo tenía colgadito aquí en mi esquina de mi sala. Bueno, con todo ese castigo que nos está contando, miren qué hacía. A buena hora, ya estamos en esa época. ¿Así? ¿Quién conoce el chicote de tres puntas? Belkan. Por ahí estás, Belkan. Yo mismo. Ah, Zúñiga. También Salazar. Salazar, ¿conoces el chicote de tres puntas? Yo también. Chocolate. ¿Cómo le dice la mamá? Vainilla y fresa. Chocolate, caramelo, vainilla y todo eso. Chocolate, fresa y vainilla, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿O quieres los tres juntos? Esa era la palabra, ¿no? ¿Qué cosa quieres? ¿Chocolate, fresa o vainilla? ¿O los tres juntos? Mamá, por favor, no me pegues. Pero ya habíamos hecho la travesura. Ya ni modo.
calladitas nomás a recibir. Ahora ustedes tranquilas, porque nunca habrán recibido hasta ahorita, creo que un chicote de tres puntas, ¿no? Yo no. A ver, levanten la mano el que ha recibido un chicote de tres puntas. A ver, a este grupo, Zúñiga ha recibido. Sí, el primero. Ah, Aponte también ha recibido. Sí, yo no. Wow, Aponte ha recibido. Zúñiga debe ser el primero. Zúñiga. A ver, por acá, ¿quién ha recibido de las chicas? De la Cruz, ¿ha recibido de la Cruz, Selene? ¿Qué, Miss? ¿Ha recibido chicote de tres puntas? Más o menos. Ah, también, Dios. Miss, Dios, que levante la manito del Zoom. Que levanten la manito del Zoom los que han recibido chicote de tres puntas. Ah, también Pampamarco. Ah, ya. Ah, Mireya. Uy, Dios mío, varios han levantado. Mire, yo recibí la correa. Ah, ya, la correa, Dios mío. Antes a mí nos pegaban los padres con la correa. También a mí me pegaba con la chancla. Muy crueles eran los padres antes, Dios mío. Ahora somos unos padres muy... Y lo peor de todo es que te peguen con un palo. Correa. Con palo, ¿no? Eso sí, despacito. Con palo, con chicote. Ay, su mamá le pegaba con palo, con chicote, hasta con martillo. O con la manguera también. Antes había manguera que pegábamos la frontera. La manguera. A mí me cuenta mi tío de que mi abuelita... Salazar con la manguera. Ahora seguro que les pegan a ustedes con las pantuflas, ¿no? Es la nueva tendencia. Bueno, chicos, ya hemos conversado un poquito, se han enterado de mis travesuras. La chancla. Por ahí han recibido la chancla, me ponen. Miss, ¿usted cómo se llama en TikTok? Ah, es que te van a bloquear. Han bloqueado a varios. 060. No pueden entrar. Black se bloquea solito. Lo bueno es que yo se lo cuente a mi mamá. Bien, yo cuando entré... Ok, ya después les digo, ¿ya? Vamos a empezar con la clase, ¿ok? Les voy a compartir mi pantallita. Ya hemos hablado, nos hemos relax. A moment. Listo, y vamos a hacer... les dije que tenían que ver el video de The Lion and the Mouse, ¿sí? Pero antes... Vamos a recordarles esto que la mayoría de personas se está olvidando y que también lo puse en la plataforma Cubicol, ¿ok? Que es very important, ¿ok? Wash your hands, cover a cough or sneeze, don't touch, keep your distance and stay at home, ¿ok? Y le voy a preguntar a Vera Vázquez, y aquí también está Adriana. Ustedes solo se pueden desactivar, así que no hay problema, ¿ya? ¿Qué significa protect yourself and loved ones? El que sabe, muy aparte, me lo escribe por el chat, ya saben, ¿ok? ¿Qué significa, what's the meaning? Protect yourself and loved ones. Los alumnos que saben, que no les he preguntado, lo pueden escribir en el chat, ¿ok? No. No significa lávate las manos. ¿Vázquez? Don't remind, ¿no te acuerdas? Ah, a ver, acá está Adriana. ¿Tampoco? Sí. Adriana, ¿qué significa? Ya, para ir a Samán, solo significa la primera parte, pero no toda. ¿Protégete a ti mismo? ¿Vázquez? ¿Protégete a ti mismo? Ajá, protégete a ti mismo. Y... Muy bien, Adrián. Excelente. ¿Qué más? Protect yourself es protégete a ti mismo. A tus seres queridos. A tus seres queridos. Excelente. Protégete a ti mismo y a tus seres queridos. Loved ones.
Y esto es muy importante, chicos, que debemos de aprender, de saber, ¿ok? Hay muchas personas que no lo están haciendo, por eso que hubo esas muertes de 13 personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se preocupan. Son personas adultas. Ni siquiera ustedes creo que harían lo que han hecho esos jóvenes que han muerto. ¿Sí? Imagínense que yo les diga, chicos, mañana voy a hacer una fiesta en mi casa, los invito. ¿Van a venir? Ah, eso fue de la discoteca que murieron como 13. Claro, entonces no, pues, no, o sea, no. No podemos asistir a reuniones donde hay demasiados asistentes, donde hay mucha gente. No, no podemos, no se puede. ¿Por qué? Porque arriesgamos a nuestros familiares. Entonces no lo podemos hacer. ¿Sí? Quizás dentro de nuestra casa estamos con papá, con mamá y es el cumpleaños. Bueno, nos compartimos un pastel, estamos nosotros. Pero no podemos invitar que venga la madrina, el padrino, mi tío, mi tía y todo el mundo. No podemos. Tenemos que cuidarnos. Quizás esas personas no han vivido con una persona enferma y no saben lo que es, ¿no? Todo lo que uno pasa cuando la persona está muy grave o cuando la persona está empezando, no saben las etapas, no lo ha vivido, entonces no le interesa. Se van a esas fiestas, hacen sus reuniones, regresan a casa, ¿no? Y los han evaluado a todos y todos están enfermos. Todos están con COVID, ¿no? Entonces es muy importante tener esto, protegerse uno mismo y también, si queremos a nuestros seres queridos, protegernos, ¿no? Protegernos. Entonces siempre no olvidarse de wash your hands. Wash your hands es lavarse las manos, siempre, chicos. Trae la mamita los paquetes, cogemos y a lavarnos las manos. ¿Sí? Hacerle acordar también a mamá, porque mamá tiene tantos problemas. Hay veces quizás viene del mercado y se olvidó, o la mascarilla lo dejó tirado. Entonces, recogerlo, colgarlo, echarle alcohol, también ayudar de esa manera. ¿Ok? A ver, acá tengo a Rojas. Rojas, ¿qué significa warm water? Dice, wash your hands with soap, lavarse las manos con jabón, and warm water. No sabría. Ya, los que saben pueden escribir, ya saben, en el chat, ¿ok? Escríbanlo en el chat. ¿Cuál, Miss? A Choxe. Choxe, a ver, what's the meaning of warm water? ¿Lavarse las manos con agua y con jabón y seguir las reglas? Ya, no, pero la palabra, a ver, voy a sacar mi punterito. Solamente esto quiero que me digas. Warm water. Ok, Lía. Excelente, Lía. Pampamalco, ok. Sí se puede con agua tibia. Warm water o con agua caliente, ¿no? Entre caliente y tibio está por ahí. ¿Ok? The next is cover a cough or sneeze. Cover a cough or sneeze, ¿no? Cubrirse cuando toses y estornudas. ¿Y qué significa sleeve? Y le pregunto, está por aquí, Paira Samán. Sleeve. ¿Sí, Miss? What's the meaning of a sleeve? ¿Qué significa sleeve? Ahí te lo he subrayado. Ok, Lía. Escriban en el chat, chicos, porque cuéntalo del chat, ¿ah? Es como que si yo les estuviera preguntando. ¿Qué tenemos que poner? ¿Sleep? ¿Eso tienes que poner significado? La respuesta, mi amor, sí, lo que significa en Spanish, en español. Acá ya me he escrito Noriega, Lía, Choxe, de la Cruz, Miss, un ratito voy a salir Quintana, de la clase. Ana, de la Cruz Flores, Quintana, Pampamarco, Riojas, o sea, Selene, mejor dicho. Miss, yo te respondí.
A ver, ¿quién me respondió? Yo mismo por el chat. Yo también. Sí, no sé, chicos, cuando ustedes me escriben en el chat, no sale al instant, así, ustedes lo escriben ahorita y sale, no. Se demora 3 segundos y aparece, ¿ok? Ya, Ore me ha escrito, pero no es ese significado, Ore. Está Palomino, Huamanquispe, Córdoba, Toche, ¿ok? Y los demás que ya me han escrito, pues obvio, ¿no? Los demás que me han escrito ya. ¿Sí? Nada. A ver, ¿a quién tengo por aquí? Chávez. What's the meaning of sleep? ¿Qué significa sleep? Sleep. Yo escuché esa palabra ya, pero no me acuerdo qué cosa era. Es que a ver, sleep. ¿Era rápido? No, es adjetivo, ¿ah? Said. Said, remind, ¿recuerdas? Manga. Manga, ok, con la manga, con esta parte de acá, ok. Sleeve, right? Listo. Dispose, la palabra dispose. A ver, Atoche, dispose. Dispose, the meaning of dispose. No es disponer. ¿No te acuerdas? Don't remind. Waranga. Dispose. Si me recuerdo, la escribo por el chat. Ya, ok. Waranga, dispose. Rivera, dispose. Nada. No es disponer, no es disponer. Tiene otro significado aparte de disponer. Ok, Rivera. ¿No tienes audio, Rivera? Sí, tengo audio. Ya, dilo pues, hija, te estoy preguntando. Botar al tacho. Ya, botar al tacho o desechar. Dispose significa desechar, ¿ok? Dispose of tissue and wash your hands afterward, ¿no? Desechar los pañitos y lavarse las manos después de hacerlo, ¿ok? Don't touch es no tocar, ¿ok? No tocarse. ¿Qué significa avoid, Zúñiga? Avoid. ¿Sí? Avoid. What's the meaning of avoid? ¿Avoid? ¿Ah? Estornudar con la mano. A ver, acá aquí me ha escrito Lía, me ha escrito Quintana, Choxe, Vázquez, de la Cruz, Quispe, de la Cruz Flores, Noriega, Córdoba, ok, García, Choxe. Evitar, avoid es evitar. Evitar touching eyes, nose or mouth, ¿no? Cuando estamos en la calle evitemos tocarnos. Hay veces nos pica en el momento que estamos con la mascarilla o como estamos con el protector, queremos rascarnos después que hemos tocado lo que estamos comprando, ¿no? Pero evitemos, evitemos. ¿Ok? The next is keep your distance. Guarda tu distancia. Evitar, avoid, evitar close contact with people who are sick. ¿No? Evitar acercarse con personas quienes están enfermas. ¿No? Mantengamos la distancia. Y lo más principal que tenemos que hacer es stay at home, quedarse en casa. ¿Ok? Quedémonos en casa. No sé hasta cuándo más nos vamos a quedar en casa, pero tenemos que quedarnos en casa. De esa manera nos podemos cuidar. ¿Sí? Otra cosa que me estoy olvidando, a ver, alguien si me hace recordar algo importante que tenemos que hacer, aparte de estos cuatro puntos muy importantes. Y
¿Orar? ¿Cómo? ¿Orar? Dios. A ver, ¿quién me habló por ahí? De la cruz. Profesor. Miss Quispe. No sé si era eventos. Dos flores. Quispe. Salazar. ¿Salazar o Quispe? Quispe. A ver, Quispe, despacito me lo dice. No sé qué tengo en mi audio, que no escucho muy bien. A ver, dímelo, hijo, despacio. Lo que falta. Sí, ¿qué es lo que falta? Stay home. Ah, stay at home. Sí, ya lo dije, stay at home es quedarse en casa. Quedarse en casa es stay at home. Algo más que me olvide, estos son los puntos muy principales. La Cruz Flores. Profesora Jessica. Flores, dime. Ponerse la mascarilla antes de salir. Ah, ponerse la mascarilla, ¿no? Ponernos la mask. Mask se le dice, ¿ok? Another. Por ahí me decían, profesora Jessica, ¿su nombre? Miss Oral. ¿Mm? Núñez. Núñez, a ver, voy a buscar acá Núñez. Lo que pasa es que solamente puedo ver a cuatro y estoy buscando a Núñez. A ver, Argüelles, Galindo, Payasamán, Guaira, Acevedo, Noriega, Chávez, Argüelles. Una consulta, ¿no, profesora? Sí, hijo, quiero... Ya te vi, dime. Es que se me fue el internet y se me salió por completo. Ya ahí entré. Ya. No hay problema, Núñez. Si acaso, pueden ingresar. Si usted me llamó, no pude contestar porque no se me fue el internet. Ah, ok, hijo, no hay problema. No hay problema. Right? Listo, let's continue. Vamos a continuar. Ok. Y falta ahí. No sé si era eventos. Vamos a continuar. Y tenemos aquí the reading, la lectura de The Lion and the Mouse. ¿Ok? Y yo les dije que les iba a preguntar, ¿no? Que me tenían que ordenar estas oraciones. Si han estado atentos, han visto el video, van a saber cuál es el number one, cuál es el number two, three, four, and five. ¿Ok? Entonces tenemos la sentence. The lion says, go away, little mouse. Ok, el león le dice, vete, pequeño ratón. The next, the lion has a problem. El león tiene un problema. The next, the lion says, thank you to the mouse. El león agradeció al ratón. The next, the mouse runs over the sleeping lion's face. El ratón corría por toda la cara del león dormido. The next, the mouse says he can help the lion one day. El ratón le dice al león que lo ayudará algún día. The mouse helps the lion. Y el ratón ayudó al león. Entonces, which is number one? ¿Cuál es el número uno? The mouse run over the sleeping lion's face. Okay. The mouse run over the sleeping lion. The mouse runs over the sleeping lion's face. Okay, this is number one. A ver, voy a sacar mi anotación para escribir. This is number one. A ver, con el color blanco. Ya está. Number one. Number two. The mouse says he can help a lion one day. The mouse says he can help the lion one day. Okay. Ya está. A ver, Quispe, number three. Número tres. The lion says, go away, little mouse. Okay, excellent. This is number three. A ver, ¿a quién le voy a preguntar por aquí? Río has a problem. Ok. De ahí me... Riojas, ¿ya? ¿Cómo? Número cuatro. The lion has a problem. Ok, the lion has a problem. Riojas, number five.
Riojas, number five. ¿No tienes audio, Riojas? Si no tienes audio, escríbelo en el chat, Riojas, ¿ya? Ok, a ver, Guamanquispe, number five. ¿Qué dice Damao Jeff Dalian? ¿Cómo? Damao Jeff Dalian. Damao Jeff Dalian. This is number five, right? And number six is the last. The lion says thank you to the mouse. Okay? This is a fable. Esta es una fábula. Ok, Argüelles, Atoche, Noriega, excelente, ok. Todos los chicos que me están escribiendo, excelente, chicos, porque todo esto queda grabado en la nube. Entonces, yo en la nube visualizo y simplemente les pongo la nota a todos los chicos que están participando en el chat también. Ok, de esa manera trabajamos todos. Excelente. Listo, let's continue. Entonces, esta fábula tenía some adjective, ¿no? Tenía algunos adjetivos. ¿Ok, Salazar? Tenía unos adjetivos. ¿Cuáles eran los adjetivos long, largos, de lion? ¿Cuáles eran los adjetivos que describían a lion? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Lía? Do you remind? Powerful, be beautiful. Okay, beautiful and powerful. Okay, excellent. ¿Y cuáles eran los adjetivos del mouse? A ver quién me responde. Noriega, por ahí está Noriega. Friendly. Luis García, García. Y tal. Ludeña. A ver si me dices quiénes son, cuáles son los adjetivos del mouse. ¿Han visto el video o no han visto el video? Ok, Choxe, excelente. Argüelles, ok, Atoche. ¿Cuáles eran? Atoche, Argüelles, ¿cuáles eran los adjetivos del mouse? Los adjetivos del mouse, la descripción del mouse, del ratón mouse. Tenía tres adjetivos. The lion era beautiful and powerful. Y del mouse. Ok, Lía. Don't remind, ¿no te acuerdas? Ay, ¿por qué? A ver, ¿quién más? Peña. ¿Te acuerdas, Peña? La mis. No te acuerdas tampoco. A ver, mi, yo me sé los adjetivos, los Quintana, ¿te acuerdas tú? ¿Te acuerdas, Quintana? Tampoco. Ok, Pampa Malco. Y yo. A ver, un ratito que me responda Quintana y de ahí tu Choxe, ¿ya? Quintana. Mi, okay. No me acuerdo. Okay. No se acuerda. Choxe, hazle recordar a Quintana. Friendly, intelligent y talented. Ok, friendly, talent and intelligent. Ok, friendly, talent and intelligent. Muy aparte de la descripción que nosotros le podemos poner como small, como little, ok, que está bien porque están describiéndolo como es si lo miramos. Ok, Quispe, ok, Parrera, right? Pero lo que hemos escrito, lo que yo he trabajado en la plataforma eran estos, ¿sí? Y, a ver, le voy a preguntar acá a Guaira.
Guaira. Sí, Miss. ¿Cuál será el comparativo de friendly? Acá lo voy a escribir. A ver. ¿Cuál será el comparativo de friendly? Nada. Acevedo, ¿cuál es el comparativo de friendly? También podría ser Camila, ok, Quispe. Excelente, Quispe. También podría ser, porque también hay esa opción. También podría ser Argüelles. Ok, podría ser, pero hay uno que es más. Acevedo, ¿ya? ¿Por qué apagan sus cámaras, chicas? A ver, Acevedo. ¿Nada? No, mis. Ya, escuchen. Eso es lo que tenemos que repasar, ¿ok? Cuando el adjetivo es largo, entonces, ¿qué cosa le voy a poner yo de... ¿Cómo lo voy a transformar a comparativo? Entonces, yo le pongo more, le pongo el adjective friendly y le pongo el than. More friendly than. ¿Ok? ¿Y cómo hago mi oración, Missy? ¿Cómo yo hago mi oración? Entonces yo pongo the mouse, el ratón, is more friendly que the lion. El ratón es más amigable que el león y ya hice mi oración. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Listo, a ver, another. Y acá tenemos some exercise. Voy a borrar todo esto para poder pasar a the next. Al siguiente. Y acá tengo esto de acá. ¿Ok? Estos exercise. Aquí yo tengo mi adjective que es exciting. El adjetivo es exciting. ¿Ok? Emocionante. Emocionante. Es un adjetivo long. Es un adjetivo largo. ¿Cómo hago mi oración? Para comparar fútbol, el American football, ustedes ya saben que el American football son con esos balones ovalados, ¿ok? Y el bowling, ¿cuál es más emocionante para ustedes? Para poder comparar, hacer nuestra comparación. ¿Fútbol o bowling? Entonces, voy a necesitar a alguien que me levante la mano y me forme la oración. ¿Cómo formo yo mi oración? Comparativa con estas, con estos dos nouns, con estos dos sustantivos. ¿Hay alguien que me diga, Miss, yo le hago la oración? Mi yo. A ver, ¿su nombre? García. García, a ver, Anthony, ¿cómo hago mi oración? Mi, el más emocionante es el fútbol americano. Fútbol. Ya, pongo fútbol. Fútbol. Is, ¿no? ¿Qué más? Fútbol. More than. More qué? More exciting than. ¿Qué? Than bowling, ¿cierto? Bowling. The bowl. Y ya está mi oración. Football is more exciting than bowling. ¿Ok? Y eso lo voy a poner de another color, ¿ya? De otro color. Ajá, no se puede esto, creo. Acá está. Ya está, listo. This is my answer, ¿ok? Ahora tenemos Asia, Europe, Big. ¿Cuál es el comparativo de Asia?
¿Cuál de estos dos continentes es el más big, más grande? ¿Asia o Europa? Asia. Europa. Ya. Asia, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo formo mi oración, my sentence? ¿Alguien que me quiera ayudar? Asia. ¿Tu nombre? Vázquez. A ver, Vázquez, vamos, go. Asia is... Asia... Is bigger. Is... Bigger. Bigger, excellent. Bigger. Than Europe. Than Europe. 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 Okay. Listo, the next. Weekends or weekdays are good. ¿Cuál es mejor? ¿Los fines de semana o los días de la semana? Fines de semana. A ver, ¿quién me hace la oración? A ver, who? Levante la mano y dígame su nombre. Los que ya participaron, no, ¿ah? ¿Eh? ¿Ok? A ver, ¿quién? Dígame su nombre. Acá hay muchos que están en silencio, ¿ah? Argüelles, De la Cruz, Guaira, Ludeña, Acevedo. ¿Nadie quiere participar? Novoa, Salazar. De la Cruz Flores. A ver, De la Cruz Flores, me va a ayudar. ¿Cómo hago la oración? La sentence. Weekdays. Weekdays. Uh-huh. Ya. Is. Weekdays. Ahora, ¿por qué no puede ser is? ¿Por qué no puede ser is? Porque estamos hablando en plural. Cuando hablamos en plural, ya no va is, va a ir el ar. ¿Ok? El ar va cuando es plural y el is va cuando es singular. En este caso son días, son varios, entonces es plural. ¿Ok? Excelente. Weekends are more better. ¿Ok? Better. No means more. Than weekends. ¿Ok? Weekends. Los días de la semana para Selene are better, son mejores que los fines de semana. ¿Ok? Para algunos es al revés, ¿no? The weekends, los fines de semana, are better than the weekdays, que los días de la semana. Profesora, ¿por qué no puede ser more? ¿Por qué no ser? Ah, more. Porque good es un adjetivo irregular, ¿se acuerdan? Y el adjetivo irregular cambia better. Tienen que saber las reglas, chicos. Acá tienen que acordarse las reglas. Es more solo cuando el adjetivo es largo como exciting. Pero, por ejemplo, big es un adjetivo corto que termina en consonante, vocal consonante, por eso se le duplica la G y se le aumenta air y se le pone el than. Tenemos que conocer las reglas. Si nosotros no conocemos las reglas, esto se nos hace, uff, ¿ok? Vamos con the next. A ver, ¿quién me ayuda con el number four? ¿Guzmán? A ver, Guzmán, quiero que tú me ayudes. Argüelles está correcto, pero recuerda que es en plural, ¿ah? ¿Eh? Ok, Quispe, excelente. Y Rivera. A ver, Rivera. ¿Riera o Rivera? Rivera. A ver, Rivera. Ok, go, vamos. Cats. Cats. Recuerda que es en plural, ¿ah? Are. Are. Es are cuando son varios. Cats are. Smaller. 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 Than. Than. Lions. Than lions, ¿ok? Los gatos son más pequeños que los leones.
cats are smaller than the lions. Ok, lo voy a poner de rojito para que observen cuáles son los. Ok, Quispe, Argueyes, recuerda que ese es, estamos en plural y en plural es are, no es is, pero está bien la oración formulada. Ok, Vázquez, Cárdenas, excelente. Vamos con Danex. A ver, Maciel, la número 5. La número 5. John, Stuart y Basti. El adjetivo es Basti. No, Pampa Marco. Ok, Parrera. Maciel. John, recuerda que cuando hablamos de una sola persona, ya no es are, sino es is. John is. Corrige, Calvay, corrígelo. Ok, Argueyes, pero no es con doble I, es solo una I. John is. Busier. Recuerda que cuando termine en Y, ok, se borra la Y. Le aumento I y la R. ¿Qué sigue? Is Basier. ¿Qué más lleva el comparativo? Dan. Ok, Quispe, ahora sí, excelente. Dan Stuart. Ok, a ver, me olvidé de la I. John está más ocupado que Stuart. Ok, Basi es ocupado. Right? A ver, Danex, ¿quién otro por ahí? ¡Aponte! A ver, Aponte. Horses, cows, fast. Fast es rápido. ¿Cómo hago mi oración? Argueyes, pero el adjetivo no lo has puesto en comparativo, ¿ah? ¿Eh? Ok, Vázquez, ok, Quispe. Ok, por ahí alguien, Kimi, Ludeña, Quintana, Novoa, a ver, Dayana Novoa. Kimi. ¿Cómo hago mi oración aquí? Horses, cows, and fast. Rapidito porque ya nos van a sacar del aula virtual. ¿Cómo hago mi oración? Ok, Cárdenas, ok, Atoche. Riojas, no, el adjetivo es fat, Riojas, Emily. Corrígelo. Millo, Roja Lizarre. Ya, Dayana. Rojas hace las 7 y Argueyes, a ver, que no, porque no me responde Dayana. A ver, Argueyes. Horses. Faster. Than cows. Faster than cows. Ok. Excelente. Y la última lo va a hacer Rojas. Ok, Rojas. Ok, Riojas. Muy bien, Emily. Vamos, Rojas. My uncle, my aunt, Fanny. Fanny is the adjective. Fanny es el adjetivo. Funny. My uncle is funny.
funnier? Is funnier? Mi tío es más divertido than que mi aunt. My aunt. Que mi tía. Mi tío es más divertido que mi tía. Bravo, hecho uno. Buena vez. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, miren, de esta manera ustedes van a trabajar estas dos hojas que les voy a poner en la plataforma Cubicol para que la trabajen. ¿Ok? Tienen que utilizar el comparativo. Cuando es en singular, es is. Y cuando es en plural, es are. ¿Ok? Recuerden, cuando hablamos de uno, de una persona, ponemos is. Cuando hablamos de muchas, es are. Núñez. Profesora, ¿la tarea que va a dejar es para poner nombres o para hacer como lo que estamos haciendo? Solo para completar. Lo que les voy a dar es para que completen nada más, mirando el dibujo. ¿Ok? Mirando el dibujo. Poniendo sus nombres. Claro, poniendo sus nombres. Está fácil, chicos. Ya no me puedo quedar. A ver, vamos a ver si les comparto y puedo hacer uno de muestra, ¿ya? Por ejemplo, acá. Dice. Un ejemplo, a tiger, ¿y qué voy a poner ahí? Is o are, si estamos hablando de uno o de dos. Is. Ya, acá completo la I de is. Is, ¿qué adjetivo será este? Bigger. 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 Is bigger than a cat. Cat. Listo. A ver, the next, número dos. Cat is smaller than a. ¿Y qué animalito será con estas letras? Yo tengo que adivinar. Miren, acá están todos los animalitos que yo voy a trabajar. Este es ahí está. Bear. Pato es más pequeño que un oso. Y así lo voy a completar con all these animals, con todos estos animalitos que voy a observar aquí. ¿Ok? It's very practical, it's very easy. Es muy práctico y fácil. Así conozco los animals, me acuerdo de los animales. ¿Por qué no se lo dejo como tarea? Por eso, va a ser como tarea. Va a ser como tarea porque yo no les he dejado tarea. Muchas tareas no les dejo. Esto va a ser como tarea. ¿Ok, chicos? Very easy, muy fácil, no difícil. Ya se les son 9:11, ya me voy. Goodbye, take care a lot, cuídense un montón. Chao, Miss. Saquen de la clase, a ver, ¿quién me saca? Chao. ¿Qué maestra me sacará de la clase? Vamos a ver. Hasta la próxima. ¿Qué curso les toca después? Arte y cultura. La Miss entonces me va a botar de la clase, sí. ¡Fua! Como me botó una compañera en una clase. Estábamos en una clase con sexto, creo. Me parece que casi. ¡Fua! Me botó. La mayoría se quedó. Creo que solo dos filas se fueron. Ok, chicos. Ah, bueno. ¿Cómo se llama en TikTok? Chicos, participen bastante en el chat, por favor, porque hay veces no puedo preguntarles a todos. Participen en el chat, ¿ok? Porque yo visualizo el chat. Entonces ahí también va su nota de participación a los que no les pregunto. De repente dirán, Miss, ¿pero a mí por qué no me pregunta? Porque yo ya sé más o menos que ustedes son capaces de responder. A los que siempre responden, hay veces ya no les voy a preguntar. Les voy a preguntar a los que no. A los que no responden, están calladitos. ¿Ok? Entonces tienen que responder por el chat. Respondan por el chat, porque yo visualizo. Si le pregunta a Pampamalco y Pampamalco no me responde, rapidito empiecen a responder en el chat. ¿Ok?
Así que de esa manera nos vamos a ayudar también para que mejoren sus notas. ¿Ya, chicos? ¿Se quieren seguir quedando? Miss, ¿cuál es tu cuenta de TikTok? ¿Cómo se ingresa? ¿Ingresas por tu Face? ¿Ingresas por tu ¿por qué más? Por Face, pues, ¿no? Tienes que tener una cuenta para que ingresa puedas... Ingresa por la cuenta de tu mamá. Ajá. Por ejemplo, Vázquez tiene por su mamá, ¿no? Y a mí, yo no hago, a mis primos es que lo grabo. Tienen que crearse una cuenta, pues. Sobre todo la de cuatro cuenta. Ajá, ingresa. Chicos, ahora sí, ya me está saliendo la línea roja, ya me quiere botar la Miss. Chao, Miss. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye.